agarrar albóndigas. Oye, está padrísimo el tuyo, ¿cómo se llama? Coffee. Conozco un lugarcito aquí padrísimo. Te invito un café. Y por nada del mundo les vayas a dar ni recibos, uh-huh, ni mucho menos facturas, ¿ok? Uh-huh. Y ahora tú atiendes al señor. ¿Mm? ¿Lo puedo ayudar en algo? Sí, ¿te acuerdas de mí? Soy el que te compró los peces. Ah, sí, sí, me acuerdo. ¿Qué se le ofrece? Quiero un perrito. ¿Qué le parece este? ¡Quítamelo! Es un cachorrito, Tarzán. Perdón, es que cuando era chiquito uno igualito me mordió. ¿No tienes otra marca? ¿Raza? Espéreme aquí. ¿Cómo le podemos ayudar? Ando buscando un perrito. Ajá. ¿Qué raza? No conozco mucho de perros, pero no sé, uno bonito que no crezca mucho. No tengo espacio. Permítame un segundito. ¡Papá! Suéltame. ¡La papa! ¡Papá! Mire. ¡Eres malo! Aquí está su compañera para toda la vida. ¿Es hembra? Ajá. ¿No es muy brava? No, hombre, es una muñeca. Me las han pedido de Canadá, de Alemania. Ahora, ¿qué si usted no la quiere? No, a ver. No crece mucho, ¿verdad? Mucho, no. Se la va a poder llevar a todas partes. ¿Se te hace bonita? Sí, claro. Aunque... Se lo repito. Están muy cotizadas. Son las de moda. Y le voy a dar un tip. A las mujeres les encantan. Ah, me la llevo. Muy bien, gran compra. La perra ya está vacunada. Supongo que también se quiere llevar... collar. Oye. Huesitos para los dientes. Correa. Algunos juguetes. Oye. Plato y premios. Oye, ¿por qué me tratas como desecho tóxico, eh? ¿Yo? ¿No? Lo trato como el hijo desconocido de mi madre. ¿Eras tú? Te pido una disculpa, es que... esa noche estaba yo... estaba muy, muy son mal. Son 8,970 pesos con 50 centavos. Y la placa es cortesía de la casa. Ok. Oye, qué bonito perro. ¿Puedo jugar con él? No. No, por favor. Hola. No es cierto. Ah, okay. Es como para el depa, pero crece mucho. Normal. Oye, es machito.